Saludos y gracias por acompañarnos en este su programa de la Revista de Medicina y Salud Pública, que llega a ustedes semanalmente eh, para llevarles información sobre salud y, sobre todo, desde el contexto de salud pública. Hoy estoy en la grata compañía de un galanazo muy querido en Puerto Rico, un colega de los medios, el actor Braulio Castillo. Hijo, ¿cómo te encuentras? Yo me, me encuentro feliz, vaina, encantado de oh, estar Muy aquí. pocas veces eh, oh, entrevistamos María. en estos temas. A bueno, influencers, artistas, etcétera, que cada vez se involucran más en el tema de salud, uh -huh. porque obviamente ¿verdad? es el tema que afecta también al público. En esta ocasión vamos a hablar de cáncer de, de próstata que afecta mayormente al hombre, que afecta al hombre sí. eh, pero no es la primera vez que te involucras con la campaña. No, este es mi segundo año en este esfuerzo fabuloso con Janssen y la Sociedad Americana contra el Cáncer, donde estamos llevando nuevamente el mensaje de la prevención. Este año la campaña se titula Bater. El cáncer de próstata. Y por eso te acompañan también algunos de nuestros iconos del por béisbol. Por eso están dos <laughs> grandes íconos del béisbol eh, internacional, porque son dos glorias del deporte del béisbol: son Dicky Zon y Carlos Baerga. Y juntos estamos llevando el mensaje de la importancia de tomar acción o mayor control de tu salud, visitando al médico, preguntándole sobre una prueba de detección, preguntándole sobre todos los elementos que pueden haber de riesgo o alto riesgo en, en ti. Eh, queremos que ese mensaje llegue claro y entendemos que... Con la aportación que tanto Dicky como Carlos eh, hacen insertándose en la población masculina, vamos a tener este, un éxito y vamos a sobrepasar el esfuerzo que hicimos el año pasado. Yo tengo mucha fe. Estrenamos esta campaña el viernes pasado en la inauguración de la Liga Invernal de Béisbol Profesional Roberto Clemente con un partido en el en el Idan Bithor, donde los anfitriones cangrejeros del Santur se recibieron a los Indios de Mayagüez y allí hicimos la presentación oficial de nuestro video eh, y en ese pues lleva el mensaje que estoy promoviendo yo en este tour. No es casualidad que estás promoviendo este tema. No, no es casualidad. Yo soy un sobreviviente de cáncer de próstata y de hecho estoy celebrando ocho años de vida, de nueva vida, ¿verdad? Porque uno realmente, aunque parezca una, una frase clichosa, pero uno vuelve a nacer, porque uno se da cuenta que, de lo frágil que es la vida. Y precisamente, volviendo al tema de los que nos trae la, la campaña, por haber tomado control de mi salud y por haber sido proactivo, es que pude detectar temprano la presencia de, de cáncer en la próstata y el tratamiento, en mi caso, me salvó la vida. O sea, yo soy un, un hombre que a los 53 años, algo así, me diagnosticaron cáncer de próstata y yo iba todos los años y sigo yendo todos los años a mi médico y definitivamente en una de esas visitas... Anuales se comenzó a detectar una fluctuación en los valores del, del PSA, la prueba de PSA. Así es que el mensaje es bien claro: queremos que tomes acción de, tomes de, control de tu salud visitando a tu médico y, con, y preguntándole sobre una prueba de detección. De hecho, se, se sugiere que si tienes si eres mayor de 45 años y hay algún historial de un diagnóstico positivo a cáncer de próstata en tu familia, que vaya y consultes a tu médico, porque todo con, tomado a tiempo con detección, se puede, se puede este, tratar. La detección temprana es posiblemente. El arma más poderosa que nosotros tenemos contra el cáncer. Y en este caso, el cáncer de próstata, al igual que el cáncer de mama en la claro. mujer, eh, tiene mecanismos, cernimiento para la prevención. Es uno de esos cánceres que sí que deberíamos estar eh, prácticamente erradicando ya. A diferencia del cáncer de mama, el hombre no puede hacerse un, un, una, un chequeo, ¿verdad? Eso es Por eso es que necesitamos que vayas a visitar a tu médico, porque puedes hacerte la prueba de sangre y la prueba rectal, que son... Importantísimas para monitorear tu salud. Tú sabes que en el año 2014 se diagnosticaron 3.000 casos de cáncer de próstata y de esos 3.500 vidas perdimos por el cáncer de próstata. Estamos llevando este mensaje porque queremos ser bien agresivos y queremos salvar vidas, queremos que tú tomes control de tu salud y que, que visites a tu médico, que abras la, la, el, el corazón a, a, la, a, la, a la proacción, que se discuta el tema, que lo hables en el hogar, que lo hables en tu área de trabajo, que lo hables en tu vecindad, que dejemos a un lado todos estos conceptos. Tabúes y, y, y complejos que podríamos tener, y que pensemos que la salud es el tesoro más importante que nosotros tenemos. Y sobre todo, Braulio, porque nuestra población demográficamente va, ya estamos sobre los 40, 45, que es la edad en que ya hay que estar verificando, ¿verdad?, cómo anda nuestro estado de salud eh, principalmente el hombre en el caso de la lactosa claro. pero también tú eres un ejemplo de cómo se continúa la vida obviamente cuando se toma Mira, acción muy exitosa has hecho películas después de eso sigue no, mi muy vida, activo mi vida, no, mi, vida <laughs> mi vida está perfecta o sea yo eh, no, lo único que no me he pegado en la loto pero por lo demás <laughs> la vida mía está de show yo me levanto con una energía positiva todos los días, este, mis funciones es, es, son iguales, eh, tengo el mismo deseo de trabajar, eh, agradecido, a, agradecido sobre todo a mis médicos por uh, haberme ayudado a, 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 ¿verdad? A, a salir airoso. Pero uno tiene que poner de su parte porque le toca a uno ser la persona. Que, que tome acción y que tome mayor control, el cáncer de próstata no nos da señales, ni síntomas y cuando vengamos a tener síntomas posiblemente puede ser muy tarde entonces para, para eso nuestro mensaje es de prevención que te pares en el plato de la vida y metas un tablazo y dejes y bate el cáncer de próstata. Bueno, y si usted quiere continuar esta conversación eh, o comentar con Braulio, sí, le puede escribir a su página personal. Sí, yo, me puede, me puede escribir a mis redes y, sobre todo, en Facebook tengo una página que se titula Braulio Castillo Actor. Usted puede entrar ahí y hacer todos los comentarios que quiera. Tenemos muchos amigos que han entrado y han comentado eh, si han, se han identificado, ¿verdad?, con mi verdad con 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 mi testa, eh, testimonio y con mi con todo lo que con la campaña también el año pasado fueron muchísimos este año también se están adhiriendo y están están haciendo sus comentarios incluso Mayra, hay mucha mucha ignorancia, mucha desinformación. Así es que mi y página y mucho temor también y mucho temor también Así es que mi página está para los amigos que quieran acercarse y, y preguntar lo que ustedes quieran. Yo soy un, un ejemplo de, de lo que exactamente puede suceder en un hombre que toma acción, eh, va a visitar eh, eh, religiosamente al médico y se detecta temprano y para afuera, en mi caso, pues fue... Eh, una exitosa prostotomía radical y como si nada y bateaste de home run ahí. exacto con las bases llenas en el segundo y en, en, el, en la parte baja del noveno con dos outs y perdiendo por tres carreras esta ha sido una de las entrevistas más fáciles de conducir casi me he tenido que preguntar porque Braulio ciertamente eh, además eres un gran comunicador Gracias. eres tan sincero yo estoy segura que vas a impactar muchísimas vidas no solamente en Puerto Rico porque esto lo están viendo también a través de otros países Latinoamericanos, claro, claro sí, donde, claro sí. donde nos sintonizan, así que muchísimas gracias. Me parece gracias. fabuloso porque el mensaje es universal. es universal. Todo hombre, todo hombre tiene que tomar acción y, y control de su salud y debe visitar al médico, a su médico, y si no tiene un especialista, su médico de cabecera le dirá a qué especialista va. En mi caso fue el urologo, que es el especialista en estos casos, y de ahí, pues prosiguió. Y terminé pues, con un uro, 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 urologo especializado en oncología. Y lo importante es no quedarse con los brazos cruzados y ab, abrir el tema y promover la discusión del tema. Claro, y por, por eso le vamos a pedir al público también que comparta este vídeo. Claro. Eh, se lo pase a algún familiar, algún grupo que pueda estimularse, orientarse con la conversación que hemos tenido con Paula. Definitivamente. Muchísimas gracias. Ay, y a ti, Leo. Mayra, tú eres encantadora y de verdad Ay, que te deseo todo el éxito. Igualmente, y bueno. En cualquier ocasión puedes venir y visitarnos en la revista para hablar de este y otros temas Kevin. también. Que yo sé que los artistas, pues no solamente regalan su talento, regalan su tiempo, pues también están eh, muy en sintonía con los problemas del país. Amén. Muchísimas gracias y a ustedes gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas las plataformas eh, bajo arroba revista msp y también sintonizar nuestro podcast en SoundCloud. Hasta la próxima.